Están sintonizando. Abrazo Orlando, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos. Tenemos un programa muy especial que vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a hablar sobre un poquito sobre criptomonedas, la visión. Ponen aquí que no se escucha, a ver. Ahí estamos. Va, tenemos un programa muy, muy chido el día de hoy. Vamos a estar hablando de NFTs, criptos, Bitcoin, cómo invertir. ¿Se le puede llamar inversión? Eh, vamos a hablar de noticias. Acaba de sacar la Conducef. Otra alerta, háganme el favor, otra alerta de algunas empresas fraudulentas por ahí. Vamos a hablar de cómo no caer en ellas. Eh, y sobre todo, quiero escucharlos a ustedes. Últimamente se han puesto muy calientes estos programas. Hemos eh, estado platicando de fibras sensibles, noticias sensibles. Entonces. Me va a encantar escucharlos. Está apareciendo ahí el número en pantalla. Está apareciendo ahí el número en pantalla, gente. Manden su nota de voz o márquenos por WhatsApp. Porque, trans somos. Porque vamos a estar contestando sus preguntas. Los quiero escuchar. Que me platiquen sus experiencias que han tenido en torno a todos estos temas del, del, del criptomundo. Aquí lo vamos a estar contestando. ¿Ok? Entonces, bueno, sin más, bienvenidos a otro jueves de inversiones para todos los que nos estuvieron eh, acompañando el martes en el billetazo. Muchas gracias. Acuérdense que tenemos dos programas en vivo los jueves. Aquí, por aquí nos vemos en Hablemos de Inversiones. Y los martes tenemos el billetazo, en donde también hablamos de finanzas personales y dinero. Estuvimos hablando el martes, para los que no vieron, para que vayan a ver el video en YouTube y en Facebook. Estuvimos hablando de Nodal, de Belinda, de cómo no invierten su dinero. Eh, estuvimos eh, hablando de cuándo. Gastamos el dinero antes de ganarlo, un error que nos mete en problema tras problema. Eh, y bueno, pues de eso estuvimos platicando el martes para que vayan a verlo, pero hoy, hoy es jueves de hablemos de inversiones. Verónica, saludos hasta Chiapas sin que no falla. Abrazo, Salvador, ¿cómo estás? Lourdes, Exit Tolerancy. Abrazo, toda la gente que está tanto en YouTube como en Facebook. Gente, pues vamos a empezar, vamos a arrancar este tema de hablemos de inversiones. Acabo de terminar una, un podcast, estaba grabando justamente un podcast, con eh, nada más y nada menos que el CTO, estaba hablando con el CTO de Bitfinex, para los que conozcan bien Bitfinex. Eh, Toda la gente del, del mundo cripto, pues Bitfinex es uno de los exchanges más grandes del mundo, si no es que el más, eh, si no es que el más grande. A ver, están preguntando aquí que el número de WhatsApp, si lo pueden volver a poner, por favor. Y estuvimos, a, estoy hablando con él. Eh, él vive en Suiza. Estuvimos teniendo una una llamada con Paolo Arduino, Paolo Arduino, él es el otra vez el CTO, Chief Technology Officer de Bitfinex. Y estuvimos hablando un poco de su visión del mundo cripto. Entonces, parte de eso les quiero platicar el día de hoy. Y bueno, tiene visiones muy particulares, ¿verdad? Y obviamente eh, eh, me encantaría poderlos también escuchar, eh, escuchar a ustedes. Pero bueno, ya les platicaré un poco más de esta entrevista, de, de esta entrevista más adelante. Por lo pronto vamos a arrancar el hablemos de inversiones. Bueno, pues con esta noticia ya hemos estado también platicando en estos foros sobre meta. Sobre Facebook, si, si nadie me entendió lo que era Meta, pues Meta, acuérdense, es el nuevo Facebook. Y ha anunciado vacantes por 10,000 personas. Háganme el favor: 10,000 personas para trabajar en todo este desarrollo del nuevo ecosistema digital llamado Metaverse, el metaverso. Nada más para que lo tomen como referencia, usted sabía que Instagram, sí, esta aplicación, Usted tiene en el celular y que tanto le encanta usar. Cerca de un billón de usuarios. ¿Sabe usted que tiene cerca de solamente 500 personas de empleados? 500 personas de empleados. Hágame el favor. 500. Bueno, pues Meta acaba de anunciar 10.000 vacantes. 10.000. Estás hablando que el equivalente a 20, 20 Instagrams, 20 Instagrams, el equivalente a 20 Instagrams para desarrollar toda esta visión que Mark Zuckerberg tiene sobre el metaverso y que ya hay muchísima gente vendiendo hasta los bits, hasta los píxeles del metaverso ya se están vendiendo en los terrenos. Que aquí recibimos a una cantidad de gente diciendo que ya se puso a invertir en el metaverso. Hágame el favor. ¿Cuál metaverso? ¿Quién sabe, señor productor? ¿Usted ya invirtió en el metaverso o no? Ya, ya tengo mi, 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 ahí mi terrenito en el metaverso. Aquí en la vida real todavía no tengo dónde me entierran, pero en el metaverso ahí tengo un píxel. ¿Cuántos píxeles cuadrados tienes? Un píxel. Fue para lo que me alcanzó porque es bien caro, ¿eh? Un píxel. Oye, cómo se mide? Eh, Costo por píxel cuadrado. O donde quepa tu dedo índice. Es, esa es la medición. No, qué locura. Pero bueno, qué noticia. O sea, estás hablando de. Esa es la gran apuesta que tiene Mark Zuckerberg para este ecosistema. No se ha dado cuenta o alguien le puede explicar, por favor, que la gente está un poco cansada de todo el tema de Facebook, que controlen una sola empresa tenga tanto poder sobre la comunicación y sobre la dinámica social de las personas. Híjola. Mira, dice J. Hernández, solo en 10 criptos estoy. En verdad, a todos los inversionistas, entre comillas, de criptos, pongan otra vez el número, por favor, para que nos marquen y hablemos un poco de eso. ¿Les parece? Quiero ver en qué criptomonedas están metiendo su lana. ¿Por qué? Es más, vámonos directo a las llamadas. Avísenme si tenemos una llamada o tenemos algún mensaje WhatsApp. Me quiero aventar un tiro con todos los inversionistas, entre comillas, de criptos. Oye, en TikTok hay 50 mil, ¿eh? 50 mil personas que dicen que son expertas en cripto y que le dicen a todos: la aquí, la acá y ninguno sabe nada. <laughs> Ay, güey. No manches, güey. Está bien cañón. J. Hernández, me encantaría que me platicaras un poco de tu visión. Hablando con el sitio de Bitfinex, me llamó mucho la atención la visión que él trae. Me encantaría que me platicaras la tuya. Eh, muy bien. Bueno, pues esa es, esa es la noticia. Es gran apuesta eh, de Facebook eh, por desarrollar este ecosistema que yo le veo un gran uso a la parte empresarial. Imagínate tú tener una sala de juntas en donde estés con tu gente, obviamente todo virtual. Estaría interesante. Yo en realidad le veo un gran uso en la parte de eficiencia corporativa. Y en el mundo profesional le veo un gran gran uso. ¿Es una llamada, Maurice. Ya tenemos una llamada, a ver, venga, hoy empezamos ah. con Toño el programa, a ver, vamos a ver directo a las llamadas. Bueno, ¿Quién habla? Dan Fuentes, tengo hace millones de seguidores en TikTok y me dijo todo el tema de cripto. ¿Cómo te llamas, perdón? Dan Fuentes, ¿de dónde nos marcas, Dan? Ah, eres aquí en Monterrey. A ver, Dan, platícanos, ¿qué criptos te gustan? Ajá. Actualmente nosotros sabemos Coin, que se le conoce como una blockchain de primera generación. Uh -huh. Bitcoin lo que permitía era esa transferencia eh, de unidades de valor uh -huh. que se registraban en este libro contable descentralizado uh -huh. llamado Bitcoin ¿no? o, o la tecnología blockchain Ajá. y luego se dan cuenta de que no pueden de que pueden además de mandar transferencias de valor que también pueden crear aplicaciones descentralizadas usando esta tecnología uh -huh. que es cuando surge Ethereum que se le conoce como una blockchain de segunda generación uh -huh. el problema con Ethereum por ejemplo es que no estaba hecha para la escalabilidad de millones de usuarios entonces, en 2020 y 2021, que es todo el boom de cripto, sucede que entra tanta gente al mercado y a usar estas, estas tecnologías que la red se satura, se hace muy lenta, muy costosa de utilizar, prácticamente inutilizable para la mayoría de la población. Uh -huh. Por ejemplo, Ethereum, para mandar cualquier transferencia, te puede a costar hasta 50 o 100 dólares, aunque mandes un dólar. Uh -huh. O sea, no, no es algo eficiente para la mayoría de la población. Ajá. Y luego surgen las blockchains de tercera generación que es básicamente lo mismo que, que hace Ethereum la, el, la posibilidad de, de desarrollar aplicaciones descentralizadas encima de esto uh -huh. es con lo que surge eh, las finanzas descentralizadas todo el tema de las NFTs y, y estas tecnologías nuevas también de Web 3.0 uh -huh. pero ya están listas para la millón a millones de usuarios entre algunas de ellas está por ejemplo Avalanche uh -huh. que es una blockchain como Ethereum pero que eh, las comisiones llegan a ser en promedio de 20 centavos por transacción. Ajá. Es una blockchain que ahorita tiene más de 900 mil transacciones al día, mm. mientras que Ethereum tiene aproximadamente 1.1 millones, pero el tamaño de market cap que tiene es mucho menor al que tiene Ethereum. Igual hay otra que se llama Phantom, que es muy parecida a Avalanche, ya tiene está como a 10% de alcanzar la cantidad de transacciones de Ethereum, Ajá. pero eh, en cuanto a market cap es como 30 veces menor al que tiene, al que tiene Ethereum. Ok, bueno, además de la enciclopedia cript criptónica que te aventaste aquí, platícanos cuál es tu cripto favorita. De, de actualmente en el momento, eh, yo creo que Avalanche, Avalanche Phantom, y Ajá. relacionada con toda esa tendencia de gaming y metaversos, hay mm -hmm. una muy buena que se llama Gala. Ok, ¿y a cuál le metiste tú? Actualmente yo estoy 100% en algo que se llama Stablecoins. Algunas estables básicamente tiene una paridad de 1 a 1 con el dólar. ¿En cuál Coins? En USDC, USDT, hay otra que se llama UST. Básicamente, eh, lo ideal es diversificarte incluso entre stablecoins, okay. justamente por los temas regulatorios y, y demás. Al fin y al cabo, pues son es un, un, un mercado emergente nuevo. Entonces, lo ideal es incluso en stablecoins estar diversificado. Mm. Pero actualmente, yo, yo no tengo ahorita inversiones en cripto por la situación del mercado. Yo estoy esperando a que den un buen punto de entrada. Para empezar a, a acumular criptos de, de nuevo. Okay. ¿Qué es lo que más? A ver, me encantaría saber, Dan. ¿Qué es lo que más te ilusiona, te motiva, te. No, te entusiasta sobre el mundo cripto? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Mira, la verdad, yo creo que es un, un propósito muy muy fuerte el que tienen detrás. Mm. Al menos, por ejemplo, el tema de Bitcoin. Porque históricamente, bueno, la gente muchas veces dice: oye, ¿qué, le, qué es lo que le da valor a Bitcoin? ¿O qué respalda Bitcoin? Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos es qué respalda al peso mexicano, qué respalda al dólar. Históricamente eh, hace como 100 años todo estaba las divisas tradicionales que conocemos como fiat estaban respaldadas por oro, por el patrón oro. Entonces x cantidad de billetes representaba x cantidad de oro que eh, resguardaban los bancos centrales. Sin embargo llega un punto en el que los bancos centrales y los gobiernos deciden separar al dinero de las reservas de oro. Y surge, por ejemplo, en el, en el término del paper market. Pero, 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 a ver, una duda, Dan. Una duda, Dan. ¿Qué, va, qué, respalda, ¿Qué respalda el peso mexicano? Ahí te va, ahí te va. Por ejemplo, lo, a lo que voy con esto es que, eh, como hemos visto en múltiples ocasiones, la gente no puede confiar del todo en los bancos centrales. Por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica, las erróneas políticas monetarias que tienen provocan que el poder adquisitivo se pierda prácticamente todo. Por ejemplo, Argentina ha tenido una inflación del 50% anual. Sí. Ya lleva varios años con ese tipo de inflaciones. Estados Unidos en los últimos 16 meses sí. ha impreso aproximadamente el 40% de todos los dólares circulantes. Sí. Entonces la gente en muchas ocasiones ha perdido totalmente pues, el poder el, el poder adquisitivo que tiene con Dejando su patrimonio en, en, en monedas fias. ¿no? ¿Por qué imprime tanta lana los gobiernos? A ver, explícanos, ¿por qué imprimen tanta lana? ¿Por, ¿Por qué simplemente no dejan de imprimir? Pues hay múltiples razones. O sea, por ejemplo, ahorita que fue todo el tema de la pandemia con el COVID y demás, pues imprimieron estímulos fiscales en Estados Unidos para poder apoyar a la gente, eh, para poder en, en, en empresas y salvarlas, que fue lo que estuvieron haciendo últimamente, mm. que básicamente imprimían dinero para salvar las empresas en Estados Unidos y eso pues es para tratar de, de que se mejore la economía pero en múltiples ocasiones okay. lo que hemos visto es que no podemos confiar en las divisas de los de los de algunos de algunos gobiernos correcto entonces no está del todo mal se tiene que hacer con responsabilidad pues exacto, sí, la, exacto la emisión que... la, la emisión de moneda se tiene que hacer alineado a la misma productividad de las economías el gran problema es cuando se arrancan a imprimir para poder pagar Exacto. deuda que después no se ve reflejado en, 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 en productividad. En, eh, hay un dato súper interesante que, que lo platico varias veces. Es impresionante que México, desde, el, desde 1970, ha crecido al 2% anual en promedio, y la población crece al uno y medio. México sí. no ha crecido. Es impactante. Crece la gente, pero así es como crece este. Eh, las economías. Pero a ver, volviendo, volviendo al tema. Este al tema. Estoy de acuerdo. O sea, creo que creo que las, las criptos, desde luego como se han desarrollado Ethereum y los smart contracts, llegan a crear aplicaciones muy, pero muy eh, interesantes que pueden llegar a eficientar muchos de los procesos, tanto gubernamentales como eh, empresariales y procesos. Estoy, estoy completamente de acuerdo. Lo, lo, hay uno de los temas que, que creo que es, es lo que tiene ahorita un poco el, el foco de, de la gente. Son, por ejemplo, todas las criptomonedas no cripto, pero son como estos tokens que no dejan, de estar descentral no dejan de estar centralizados porque al final de cuentas los termina emitiendo un banco central, pero que terminan teniendo todos los beneficios del blockchain. El único tema es que no, pues no es, no es, no es descentralizado, que es uno de los pilares pues, fundamentales de, de una moneda como termina siendo Bitcoin, ¿verdad? O cualquier, o cualquier otro cripto, otra cripto. Pero me gustaría preguntarte... ¿Tú cuál crees que va a ser la próxima singularidad en el mundo y en la industria del cripto en los próximos años? Yo creo que va a ser todo lo relacionado con la Web 3.0. Y la Web 3.0 es básicamente eh, la descentralización de múltiples servicios que podemos encontrar en Internet. Por ejemplo, está YouTube. Que YouTube es una, es una empresa que su negocio es vender publicidad las grandes marcas buscan publicidad en YouTube, YouTube recibe el dinero que le pagan las corporaciones sí. y la gran parte se la queda a YouTube y un sí. porcentaje pequeño lo reparten entre los creadores a través de los anuncios que ponen en su, en su contenido. Sí. Ahora ya están surgiendo aplicaciones de web 3.0, por ejemplo hay una que se llama Teira Network. Imagínate que es lo mismo con YouTube, solamente que eh, las, las marcas pagan por publicidad, pero en lugar de que se la, se lo quede esa publicidad la, el dinero de la publicidad de la corporación se reparte de manera justa con los creadores de contenido en la aplicación y además en los usuarios que consumen esos anuncios. Entonces están surgiendo modelos de negocio nuevos en los cuales las ventajas que, te, que tienen a comparación de, de servicios centralizados son muy superiores. Qué chingón. ¿Y para cuándo esperamos eso? Mira. Por cómo va ahorita el desarrollo de todo lo de Web 3.0, yo creo que el boom fuerte que va a empezar a tener, porque la tecnología en muchos casos no está lista y ahorita es muy especulativo. O sea, así como las acciones, las valuaciones luego son irreales, en cripto es lo mismo y actualmente no, no valen lo que deberían de valer, sin embargo la gente sigue especulando en ellas. Pero un punto en el que ya veamos esta tecnología funcional, yo diría que aproximadamente entre unos 3 y 5 años vamos a estar empezando a ver ya un uso masivo de la tecnología de Web 3.0. Ya, buenísimo, pues vamos a esperarlo. Dan, te agradezco la llamada. Vamos a seguir con el programa y aquí andamos pendientes. Fuerte abrazo. Un gustazo, chao. Ándale, bye bye. Ahí estamos dejando también, para, eh, si quieres, productor, puedes poner ahí otra vez el número para que nos sigan mandando sus llamadas y mensajes de texto. Mensajes de texto, voice notes. Tenemos un mensaje que ah, ¿eh? dice, a mí me da miedo las criptomonedas porque siento que es riesgoso. <laughs> es que, volvemos al tema, hay dos formas de ver todo este mundo, ¿verdad? Desde la forma especulativa de inversión y hay otra forma que es verlo desde el del punto de vista funcional y operativo. Visto desde, desde otro punto. Hay una forma de verlo de, entre comillas, inversión, obtener, obtener una rentabilidad, y hay otro, y hay otra forma de verlo como tecnología. ¿Okay? Tecnología. Que ahí es donde metes el tema de blockchain, metes el tema de smart contracts, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya se ven diferentes aplicaciones desde NFTs. ¿Verdad? Hasta eliminación de intermediación en, en muchos procesos burocráticos. Pero son dos formas. Aquí claramente la persona está platicando. ¿No, no puso cómo se llamaba? Aquí la persona claramente está, está, está diciendo que le tiene miedo porque cree que son muy riesgosas. Pues sí, son riesgosas de a madre. Son riesgosas de a madre. ¿Por qué? Pues son, son muy volátiles. Y es complicado hacer una correcta evaluación. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Híjole, pues es complicado. Una empresa genera ganancias, dividendos, vende algo. Un instrumento de deuda de renta fija genera intereses. Un bien raíz, pues bueno, tiene un, un valor en mercado, tiene rentas. Se utiliza para algo. Entonces, cuando te metes al tema de evaluación es complicado y ahí es cuando se vuelve volátil. Y últimamente todo ha estado más volátil de lo normal. ¿Qué por liquidez en el mercado? ¿Porque la gente está metida en su casa y no sabe en qué gastarse la lana? Pues yo creo que tiene parte de las dos. Entonces, la gente metida en su casa. La gente metía en su casa sin nada que hacer y con dinero en la bolsa, porque ya nos gastaba en las saliditas que se echaba todos los días. Pues dice, oye, pues vamos a, a invertir la lana, igual y la doblo, igual y la triplico. Porque ya me dijo mi vecino, me dijo mi compañero que lo metió ahí en una criptomoneda y creció de la nada. Eso es especulación, eso no es inversión, es especulación. Estás especulando sin saber absolutamente nada. Estás especulando que de uno pase a dos y puedas doblar tu lana. Especulación y esa es esa misma especulación la que empuja los precios hacia arriba de forma irracional. Y cómo sé que es irracional, Moris? Pues compáralo contra algún fundamento del activo. Ay, pero no hay. Pues entonces es, imagínate, el doble de especulativo. No hay fundamentos. A ver, tenemos una llamada. Venga, oros. Hola, hola, buenos días. Buenas. Buenas, buenas. ¿Quién Soy ella? Shanti de aquí, de la Ciudad de México. ¿Cómo, perdón, Sandy? Shantipa me llamo. Shanti, ¿cómo andas, Shanti? ¿Desde qué parte de la Ciudad de México, que es muy amplia y grande? De Iztapalapa para el mundo. Iztapalapa qué chula, yo estuve en Iztapalapa en una activación ahí en un programa de tele en algún sí. tiempo. Mira, no, no te conocí, y te conocí ahora en pandemia. Ah, y cómo me conociste, Shanti, a ver, platícame. Fíjate que entre las desesperaciones y las depresiones por la pandemia, me metí a un canal de Twitch. El vale. muchacho que estaba en el canal, este se llama Poncho juega. Ok. Ese muchacho dijo: Oigan, ustedes deberían, este, fíjense que encontré un podcast, se llama Dimes y Billetes, está muy bueno, deberían verlo a ustedes que les gustan las finanzas. Y dije: Un día por curiosa, una mañana, siendo que hacer, dije: Vamos a ver de qué trata el podcast. Ajá. ¿Y, y qué tal? No, hombre, ya, ya soy fan, ¿Eres soy fan, fan? Mori. ¿Te gustó? Soy fan. ¿Ya te aventaste Bastante. todos los episodios o no? Ya casi, ya voy a acabar. Ah. Voy a, ya voy a acabar. Ahorita voy a actualizar, a me van a faltar como unos 10. Entre el 90 y el 100 son los que me faltan más o menos. Ya, qué fregón. Oye, Chanti, ¿qué, qué? dime cuál es el episodio que más te ha dejado. El de las, este ¿cómo se llama? El del ahorro. Uno que se hablaba sobre el ahorro, de lo importante que era ahorrar, es de los primeros. No ah. me acuerdo si fue galleta o fue podcast no tú ya y, te, eh, te lo sabes. Apenas es, ajá y apenas escuché el de este Jorge Cerratos ah okay también el, así. el, ah. el del barrio el del barrio exacto el del barrio yo creo que esta <laughs> el barrio y así <laughs> con ese me conecté mucho y ahí conocí a Jorge y ya empecé a seguir a Jorge por ti ya no, pues qué fregón, Chanti. A ver, platícanos un poco qué traes algún tema, traes alguna duda, inquietud, crisis existencial, en pues, qué te podemos ayudar. Todo junto, pero mira, te platico. Empecé a oír tus podcasts Ajá. y yo tenía deuda okay. con el Coppel, la tarjeta del Banamex, y tenía yo un préstamo personal de nómina. Son tus consejos escuchando los podcasts, revisando libros, este ya te quiero de agradecerte porque ya no le debo al copper, ya cancelé la tarjeta de crédito solo me queda el préstamo de nómina que ya voy a la mitad ¡Vámonos! Pero también sí 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 no sí estoy bien agradecida contigo y este quiero presumir que ya tengo un año invirtiendo en Cetes okay. poquito Llevo poquito pero ya llevo un año invirtiendo en Cetes y ya hice mi primera inversión en el banco, en un plazo fijo. Por favor, señor productor, pon las, pon los aplausos virtuales. Uh -huh. Vamos a aplaudirle a Shanti. No hombre, muchísimas gracias. No, sí, estoy bien agradecida. Porque en pandemia, yo solicité el préstamo de nómina para comprarnos un coche en la familia. Y lo estábamos pagando porque aparte del trabajo en la oficina, yo era este mujer Mujer Damita Godín vendía cosas por catálogo, que las colchas, que los zapatos, de todo y de ahí estaba saliendo muy bien el negocio. Okay. Pero se viene pandemia, se cierra la oficina, se acaban las ventas. Ya. Yeah. Y yo traigo todas las deudas, traemos todas las deudas. Yeah. Y... Y ya. Y, y lo más chistoso es que sabes se supone que licenciada de administración y ah. era la peor administrada del mundo. ¿Qué pasó, Shanti? ¿Qué pasó, hombre? No, todo mal, todo mal. Porque no entendía varios, o sea sí entendí conceptos y eso, pero no, no lo aplicaba a mis finanzas personales. Ya. En Mendoza iba muy bien, pero mis finanzas personales estaban de nabo. ¿Cómo dice, cómo dice la, el refrán? En la casa de jabonero. Ca no, casa de herrero, casi. sí, puerta de palo. Puerta de palo, no hombre. Ajá. <laughs> no, 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 todo mal. todo mal. No, pero qué gusto pero, mira, me ha no, sí, muchísimas gracias. Y este, me, sí, me motivó mucho, aprendí mucho de finanzas personales y me ayudó bastante. Ahorita te puedo decir que ya, ya no ando tan estresada, ya volví, ya retomé otra vez las ventas. Ahora este, en línea, ya, mis, ya nada más les mando mensajes y a los catálogos en línea, ya nada más voy a entregar. Ya, ya retomé el negocio, ya, ya las finanzas ahí van, poco a poco. Qué chingón. No, Shanti, pues muchísimas gracias. Y gracias por, no, por, gracias por la usted. llamada y que te deseo muchísimo éxito. Vas empezando tu nueva vida financiera. Sí. Te, te sí. En sí. verdad te lo aplaudo. Es el primer paso, dar, darte cuenta dónde estás parada, solucionar sí. los problemas que tienes, que en este caso pues eran cadenas de las deudas, y salir Ajá. adelante se requiere mucho valor y se requiere mucha disciplina y esfuerzo. Te felicito sí. Sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Te mando un muy fuerte abrazo hasta Iztapalapa. Gracias. Saludos a todos por allá. Ándale. Gracias. Gente. Vamos, vamos a ir una pausa y volviendo a la pausa, les voy a decir lo que me gusta y lo que no me gusta de las criptos. Volvemos. Gánate un DEPA con la House y Pop Investments. Sí, así como lo oyes. Tenemos un DEPA exclusivo en el centro de Monterrey para que te lo ganes. Sigue estos cuatro pasos y prepárate para iniciar el año estrenando Casa. 1. Sigue en Instagram estas tres cuentas. Arroba lahousenext, arroba dieck y arroba popinvestmentsmx. 2. Busca la publicación, participa en la trivia y gánate un depa en la cuenta de Maurice dieck Dale like y menciona a tres amigos. 3. Complete el cuestionario con honestidad. 4. Contesta la trivia correctamente en el menor tiempo posible. Así de sencillo es participar para ser el dueño de un DEPA en Monterrey. Inscríbete y participa hoy. La House MX. Ay, papá, la sección favorita de la gente, inversiones para dummies. Bueno, les dije que les iba a platicar lo que me gustaba y lo que no me gustaba de las criptos. De las criptomonedas. Pero antes, ¿dónde se puede invertir en criptomonedas? ¿Dónde puedo comprar? ¿Dónde puedo adquirirlas las criptomonedas? ¿Qué son? Las criptomonedas. Todo esto te lo voy a explicar en esta sección y te lo voy a explicar súper rápido. Ahí te va. No, mi reina, mi rey. Una criptomoneda... Es más, denme un segundo. Denme un segundo, señor productor. Que voy a traer aquí un regalito para que la gente me lo entienda más. A ver, ¿qué nos traes ahí, Maurice? ¿Qué cree la gente que puedas traer? Ya casi se pierde, pero ya lo encontró. En un segundo está de nuevo aquí en el programa. Ahí estamos. Esto es un $100 bill. $100 bill. Esto es un billete de 100 dólares. Y esto, señoras y señores, que tengo aquí, es un Bitcoin. Esto que tengo aquí, señoras y señores, por si nunca habían visto un Bitcoin en persona, aquí está. Es esto. Usted nunca ha ido a pagar con esto en la tienda. Usted ya ha ido, señor productor, con esto les pagué los bonos. Sí, los bonos entraron con, con Bitcoin. Los bonos entraron con Bitcoin y era esto. No, no se crean. Esto es nada más una representación física ¿va? De, de lo que es. Así que te voy a explicar lo que en realidad es Bitcoin. Cómo entonces esos que nos diste no 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 valen. Sí, sí tú y cámbialo. <laughs> fúndanlo, fúndanlo y véndanlo como <laughs> como fierro, güey. Este No, ahí les va. El Bitcoin no es nada como esto y no es nada como esto. En realidad para explicártelo mejor, sígueme en la siguiente historia imagínate que yo aquí al señor productor le quiero eh, le quiero pagar su bono porque ha trabajado mucho le quiero pagar su bono entonces yo voy al banco verdad y en el banco pues tengo el dinero y en el banco el señor productor tiene su cuenta entonces yo voy al banco y le digo oiga señor banco quiero hacer esta transacción de pasarle 10 pesos al señor productor y el banco tiene una lista. Esa es una de las palabras más importantes de las cuales vamos a hablar para explicar eh, criptomonedas. Una lista. Y esa lista es la que dice que Moris tiene 10 pesos y el señor productor tiene cero. Y que Moris le va a transferir sus 10 pesos al señor productor y ahí se va a cerrar la transacción. Moris va a terminar con cero. Y el señor productor va a terminar con 10. Y así va a terminar. Quien tiene la lista para ejecutar y validar esa transacción es nada más y nada menos que el banco. Y por ello te cobra una comisión. Pues es una de las fuentes de ingreso que tienen los bancos. ¿Ok? Comisión por transacción. Y ahí está. Señoras y señores, les, les acabo de explicar. Cómo funciona eh, las transacciones financieras centralizadas. ¿Por qué centralizadas? ¿Por qué? Porque está centralizado el control de quién tiene qué cosa y quién valida. En este caso, es el, es el banco. Pero si, si, si nos vamos a un nivel un poco más arriba y lo vemos desde el banco central, el banco central. En este caso, Banco de México en Estados Unidos, la Fed, the Federal Reserve, y bueno, cada país tiene su banco central. Este banco central es quien se encarga de imprimir estos papelitos que vemos aquí, como este $100 bill. ¿Qué lo respalda este billete? Pues aquí dice: In God We Trust. Lo respalda el hecho de que la gente te lo vaya a aceptar. Si la gente, y básicamente confianza, si la gente te lo sigue aceptando, entonces vale, porque puedes transaccionar con él. Si tú tienes un billete de Monopoly y vas por allá afuera intercambiándolo, pues no vale nada, porque nadie te lo acepta para nada. Obviamente su valor es cero. Entonces el Banco Central es quien se encarga de imprimir estos billetes. Obviamente el imprimir, si se hace, como platicamos ahorita en la llamada, si se hace de forma irresponsable, el imprimir se vuelve eh, inflacionario. Porque si no aumenta la productividad de un país, el estar imprimiendo dinero a lo loco, solamente causa que haya más dinero en circulación, pero que no aumente eh, la productividad del país, lo, lo que se refleja en que las cosas solamente se van a hacer más caras. Es un instrumento que utilizan, bueno, para dar dinamismo a la economía, para activar la economía, obviamente que haya más dinero, pues impulsa las transacciones, impulsa los negocios, impulsa los créditos, etc. Pero al final de cuentas, quien tiene el control del dinero se llama el Banco Central. ¿Ok? Ellos, pueden, ellos pueden crear dinero en pocas palabras y los bancos también de alguna forma crean dinero porque prestan dinero. Y esos préstamos pues están basados en ciertas reservas que tienen cada uno de los bancos, pero en general pues crean el dinero. Entonces esto hace que haya inflación. ¿Ok? Ya les expliqué cómo funciona el dinero normal. Ahora les voy a explicar cómo funciona este chiquito aquí. <laughs> Ya con todo esto que les acabo de que te ríes, ya, les, ya, ya que les expliqué cómo funciona la, el, el dinero normal, el dinero fiat, ahora les voy a explicar cómo funcionan las, las criptomonedas. Pues, específicamente les voy a explicar cómo funciona Bitcoin. En el ejemplo, en donde el banco central o el banco tenía una lista. Con cuánto tengo yo, cuánto tiene el señor productor y cómo transaccionamos. Imagínense que esa lista está distribuida. Todos tienen la misma lista. Una serie de nodos, de computadoras alrededor del mundo, de forma descentralizada. Y ellos tienen estas listitas en donde van validando, 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 validando y aprobando las transacciones. Entonces, imagínate que yo le quiero transferir aquí al señor productor 10 pesos. El equivalente en Bitcoin. Y entonces, pues yo solicito, ¿verdad? Hago la solicitud y en esta solicitud, pues haz hace cuenta que la solicitud le llega a todos los nodos, a todas las computadoras que están con la lista validando. Imagínate, entonces todos tienen la lista, dicen. Ah, sí, Maurice efectivamente tiene 10 y el señor productor tiene 0, valido la transacción. Y se va a quedar al final 0 y 10. Y así todos validan las transacciones. Es una lista descentralizada y distribuida, ¿ok? Y entonces al final Pac pasa la transacción, un costo, hay un costo por transacción, pero pues esto hace las transacciones pues más transparentes, descentralizadas y específicamente en el caso de Bitcoin no puede haber mayor impresión. No hay un banco central que dice vamos a seguir imprimiendo estos bonitos verdes, sino que sabes que vamos a topar en 21 millones de bitcoins. Eso va a ser la cantidad límite que va a haber, máxima. No va a haber más bitcoins. Se van a poder partir entre sí, pero no va a haber más. Entonces cumple con una de las, eh, de uno de los requisitos. Del, monedo, del, de la del del dinero para que sea transaccional. Que sea escaso. Imagínate, si existieran bitcoins ilimitados, pues prácticamente perdería su valor. Entonces, cumple con una de las características. ¿Okay? Entonces, así es como funciona. Sí, lamento destruirte el cuento, pero Bitcoin no es más que una lista de registros, no es algo físico. Como esto o como esto. Es más bien, es más parecido al dinero digital. ¿Okay? Una lista de registro en donde esta lista tiene toda la gente que tiene bitcoins, tiene las cuentas y cuánto tiene cada quien. Es eso. Bitcoin es una lista. ¿Okay? Eso es nada más y nada menos. Si se transacciona, ¿verdad? Bueno, ¿cómo, cómo funciona todo esto? Bueno, con un proceso de minado. ¿Verdad? El proceso de minados, los nodos que validan las transacciones son, quien, son quienes este, obtienen, un, una, obtienen una ganancia ¿verdad? por estar pues, desarrollando todo el tema de, de, eh, de las validaciones, que obviamente pues, cuesta porque es luz, ¿verdad? Son, son computadoras que están corriendo algoritmos muy, eh, muchos, pero muchos algoritmos. Entonces requiere muy, pues, mucho gasto de luz. Su recompensa? Bitcoin, les pagan con mismos bitcoins. ¿Okay? Entonces, eso es, ¿dónde se compran? ¿Dónde puedo morir? Este, si le quiero entrar a Bitcoin o le quiero entrar a alguna otra criptomoneda, ¿cómo lo hago? Lo puedes hacer a través de un exchange o un mercado, llámalo así. De la misma forma en que compras acciones, ¿verdad? A través de un broker, de una casa de bolsa. Bueno, es muy similar lo que tienes que hacer, solamente acá tienes que ir con un broker digital llamado Exchange. ¿Ok? En México, por ejemplo, uno de los principales, el principal, y uno de los principales en Latinoamérica sin duda, es Bitso. Yo les platicaba ahorita eh, que tuve una, una llamada con el CTO de Bitfinex, que también es uno de los más grandes del mundo. ¿Ok? Pero este ente se llama Exchange. Y aquí es donde... Eh, Tú entras, transfieres dinero fiat como dólares o pesos y a través de estas plataformas tú compras el equivalente en Bitcoin o cualquier otro token, Ether, y después ya puedes empezar a transaccionar. Pero esa es la forma más directa, más sencilla que puedes haber. Eh, es la forma más sencilla que puedes utilizar para entrar al mercado. ¿Okay? Entonces, eso, eso, señoras y señores, es lo que se le llama entrar al mundo de las criptomonedas. Me tenemos hoy una llamada. Me encantaría seguir escuchando la visión de la gente, de los entusiastas de criptos. Me gustaría seguirle escuchando. Y bueno, también para que entiendan que mi, mi rol también es hacer el abogado del diablo, ¿no? a ver, tenemos una llamada, mensaje de voz. Antes de que nos pasemos una notición que tenemos al ratito y todavía me falta platicarles lo que me gusta y lo que no me gusta. Todavía falta eso, ¿eh, productor. Todavía falta. Hay carnita, a ver, tenemos a alguien en línea. Si no para pasarme de una vez a la parte, de... ahí estamos. Estamos, bueno, bueno. Listo. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal Orlando Ríos de desde Zacatecas? Bájale un poquito a, a donde estás escuchando el stream para poderte escuchar ¿Sí? bien. Ya, ya está. Ah, un gusto, ¿qué tal? Aquí Orlando Ríos desde Zacatecas. Un gusto, Mori. ¿Qué, ta este... ¿Qué tal Orlando? Bienvenido al programa. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? 19, actualmente estoy estudiando en la universidad. Pero no estás en clase. Bueno, Orlando. ¿Y, si me oyes? Sí, sí, ahorita te nos cortaste. No estás en clase, va. 19, no, ahorita no, pero te digo que estoy estudiando en la universidad. ¿Qué estás estudiando? Administración de empresas. Ok, chingón. A ver, platícanos, Orlando. Tu relación pues con mira, el mundo cripto. Mira, siempre me ha interesado lo de minar y todo eso. Lo ves que necesitas una computadora cada perrona para minar. Pero aparte, la tía me dice, oye, pues vende el carro, vende el carro y te pones a invertir en las criptomonedas. Y ella en la que esté invirtiendo es una que se llama Shiva. Pero pues, ¿tú qué opinas de, de hacer ese esa inversión? Uh -huh. Dice, dice Flor que si no están en huelga los maestros en Zacatecas, Orlando. Sí, están en huelga. Pero pero, pero si sí sigues estudiando tú. Pues yo estoy en línea, así que tengo disposición. ¿Y en línea sí siguen jalando? Pues tengo toda la información, nada más entrego mis actividades, mis exámenes. No necesito maestro. A ver, Orlando, por favor, ¿nos puedes decir otra vez la recomendación que te dieron aquí para que la gente la alcance a escuchar claramente? Sí, que me dice mi tía, que ella está invirtiendo en Shiba. Dice: vende el carro para que inviertas en, en criptomonedas. ¿Tu tía de casualidad no se ha pedido a Buffett? No. ¿No se, ¿no se ha pedido a Buffett la tía? No qué hace no, claro ¿Qué no voy a hacer eh? no en una de esas sí. güey, en una de esas es la nieta la nieta, eh, perdida. la nieta perdida de un viaje que hizo el señor Buffett sí, sí. este acá a México eh, oye qué, qué, qué sabionda salió la tía y, y a ver platícame y qué hace la tía pues ella <laughs> tiene varios, <laughs> varios este, lugares de renta ella renta y dice que sus hijos se van a ser millonarios con las criptomonedas. Ay, pero si la, la reina con la vida resuelta, ¿va? Con la, recibiendo uh -huh. rentas todos los meses, ¿va? Sí, pues se le hace muy fácil, tiene varios ingresos y pues se le hace fácil dar esa sujetas. Chinga, le, le quiero mentar la madre, pero no sé si se puede aquí al aire, güey. <laughs> Se la puedo ment mentar yo, si no te quieres meter tú. <laughs> Ay, güey, se la mentaré o no. Orlando, güey, qué, sí. qué mugrero, qué mugrero. Dile a tu tía, Orlando, escúchame bien y quiero que le pongas este video. Dile a, ver. dile a tu tía que no esté recomendando cosas que no le constan. Vender tu carro, vender tu carro que claramente es una necesidad para tu vida, para meterlo en un activo tremendamente especulativo, como es. Como es Chiva, puedes doblar la lana, igual y hasta la triplicas, pero igual y la pierdes, compadre. Y luego cómo te vas a mover. Este es el gran problema de las criptomonedas de hoy: el lado especulativo, en donde la gente se pone a dar recomendaciones de que invierta aquí y invierta allá, y en realidad no sabe ni madres. Dile a tu tía que sea más responsable. Que para ella, qué chingón, que ya tiene la vida resuelta y que gana de las rentas. Ah, mi reina, ¿y por qué no le dices? Oye, ¿por qué no vendes los departamentos y lo metes todo a Shiva? Así dile. <laughs> dile. No, pues, dile, oiga, tía, si yo vendo el carro y lo meto así, usted también vende los depas. ¡Qué chingón! Pues ella tiene dinero de sobra y por eso lo va a meter ahí. Pero no significa que tú puedas hacer lo mismo, Muy cierto, muy cierto. ¡Qué irresponsabilidad! ¿Cómo se llama tu tía? No, pues no. ¡Échamelo, papá! No, no te creas, no te creas. Pero, güey, ¿qué, qué irresponsabilidad. Chinga, ya me enojé. ¿Por qué siempre me enojo? Sí, ya te vi la cara Siempre, aquí, que, siempre ¿no? que hablas de, de cripto. <laughs> siempre que no, de no de es cripto. cierto, no es cierto. La vez pasada me enojé con Belinda. Ah, no, sí, me, me estoy empezando a dar cosas. Me enoja mucho la cultura financiera en nuestro país. <laughs> Chingao. Ah, con los terrenos digitales te enojaste la otra me vez. Me enojé con los terrenos digitales. Me enojé con Belinda. Me estoy enojando con la tía Orlando. Orlando, consejo final. Hey. Consejo final. Dile a tu tía. Tía... Preciosa reina hermosa de mi corazón, el día que usted venda sus departamentos y sus propiedades inmobiliarias para invertir en Shiva, yo vendo mi carro. Así va. dile, así dile. Ese es el apodo. Y dile que de ahora en adelante a tu tía le vamos a apodar la Shiva. La... <laughs> No, Gracias por marcar, Orlando. Te mando un fuerte abrazo hasta Zacatecas y que estés muy bien. Pasar el teléfono del estudio para que marque aquí también. Güey, <laughs> no puedes poner aquí el tit, tit, tit. güey. Nah, Nada, qué madre. Bueno, eh, antes de que. Oye, estamos por acabar el programa. Siempre sí. terminó bien caliente. Sí. Bien enojado. Siempre terminó bien enojado, hombre. Es que la recomendación de siempre, si le vas a meter a algo de cripto, es dinero que no te importe perder. Ya dalo por perdido. Hacemos otra llamada. Contéstales, pero dile que estoy bien enojado. Nada más a ver si quieren hacerlo. <laughs> bueno, antes de pasar la llamada, Morice está bien enojado. Yo también estoy enojado porque salgo en Multimedia Así que no. No, 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 ya sé quién es. No, dile que no lo vamos a tomar la llamada. Que estamos bien enojados. No, a ver, a ver, pásamelo, pásamelo. Ahí está. ¿Qué onda, compadre? Hola, buenas tardes. ¿Ya te enojaste conmigo porque estoy en Multimedia? Claro, por supuesto. ¿Por qué, güey? No, pues te estás, te estás tirando tiempo al bueno al malo. Pero bueno, cada quien. ¿Qué onda, compadre? Oye, así no, es sobre, sobre lo que estás comentando de criptomonedas para Dubbys, yo voy a dar mi experiencia eh, nada más, desde el nada más punto de vista... Bájale tantito bueno, a donde estás escuchando el stream. Sí, porque se si le puedes bajar donde... tantito al stream, nada más para que te escuchemos al 100. Ya, ¿me escuchan bien? Ahí está. Venga, tu experiencia sí. en criptomonedas entonces, venga. No, bueno, eh, bueno, pero como instalador de, de equipos para minar criptomonedas, ah, yo, okay. yo me dedico. Okay. Eh, y Pero voy a dar el feedback que he recibido de, de mis clientes. Yo me, yo me especializo en insta insta instalar computadoras gamers, eh, hacer este estudios para podcast, streaming, eh, etc. Obviamente, eh, hay muchos gamers aquí en Monterrey y a mí me contrataron los gamers todo el 2020 y sobre todo el 21 para okay. ponerles un equipo. Adecuado para que jueguen en línea. Ok. Y, y, y dio la casualidad que de los clientes que conseguí de, para hacerle su, su, su rack de, para minar, eh, eran papás de, los, de mis clientes gamers. Ok. En promedio del año pasado, 2021, instalé seis, seis racks para minar. Yeah, que, que en promedio que, costaban 200 mil pesos más menos que 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 si mal no me equivoco es la tarjeta de video ¿verdad? el, el, el principal componente que se requiere para minar bien bien y bonito exact, exactamente, no, no tanto la, obviamente la calidad de la tarjeta gráfica y sobre todo la cantidad una tarjeta gráfica mínima para que se mine bien en tiempo real eh, van a valiendo 20 mil pesos, una no. Uh -huh. una y, y uh, al que al cliente que más yo le instalé fueron seis, seis en un solo rack okay. este y en promedio eh, por ejemplo, a mí me contrataban para oye quiero quiero tener la mayor la mayor eficiencia energética porque estos equipos están como servidores, están prendidos todo el día. No, se, se, se convierte ahí en una en un cálculo financiero de inversión. O sea, a ver, ¿cuánto me va a costar, cuánto, cuánto me está costando mantener todo este changarro y cuánto me está retornando en Bitcoin? ¿eh? Sí, pero si, si. Es que no quiero eh, echarle más, más tierra a mis colegas como si fueran contadores cuadrados, pero si no le dices bien cuánto te va a costar la eh, el retorno de inversión, que no sé cuál es el nombre correcto en criptomonedas, pues se va a alargar. Uno, incluso, eh, me, tocó cotizarle, to quitarle todo el recableado, porque el cableado estaba afectando a la eficiencia energética. Yeah. O sea, desde, de 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 ese nivel es mi, mi, asesoramiento. Yeah. Y, y, el que más me hizo caso, obviamente, todo esto se hacen, los seis eran con Chia. Esa era, era, esa era la criptomoneda. No sé si existen otras para minar, pero, eh, yo regreso con ellos a los cuatro o seis meses para darle mantenimiento al equipo, porque es, es, es obvio que se necesita eh, y en promedio a lo, entre seis y nueve meses recuperaron su inversión. Seis porque y 9 meses. Alguna, en fin, de lo que yo me decía, no, no no te puedo decir qué, qué usaban, el, eh, te puedo dar metodología de trabajo que tenían ahí a un este un minion, un minion este millennial realidad, tú, 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 y le daban un sueldo. O gente que descontaban de tu retorno de inversión para estar, este, claro. uno en la mañana y otro en la madrugada. Pero, por, por, pero por Arturo, bottom line, bottom line, sí. A ver, considerando todo lo que estás diciendo, inversión en equipo, equipo también indirecto como es el que platicas del cableado, incluyendo <laughs> la luz. Tanto estar operando las máquinas como de los aires acondicionados que necesitas, para que obviamente sea eh, constante e ininterrumpido el, el, el procesamiento. Pregunta: uh -huh. ¿se puede generar una ganancia? Y, y, y ojo, con las tarifas de luz que tenemos aquí, ¿verdad? Con las tarifas de luz, no, no las de Arabia Saudita, no las de África, no, las de aquí, las de México, ¿se puede sacar lana minando o no? Y voy a sonar bien arrogante como el, el innombrable PMM, pero si me hacen caso, sí. Tienes que, si, compras, si te basas exclusivamente en el hardware, no. O sea, tienes, puedes tener el mejor hardware, eh, pero si tu instalación eléctrica, eh, el problema en, no en México, sino en Latinoamérica, es la, es, la, es la la calidad de la cómo llega la energía. Tiene muchos picos de voltaje, para arriba y para abajo. Uh -huh. e ese, ese, eso, en milimétricamente, bueno nanométricamente a, a, a hace que ellos pierdan dinero. ¿Cómo? Ahí sí ya no lo entendí. Eh, sí. Pero sí si es si es posible eh, a tener la pero tiene obviamente costo-beneficio le tienes que invertir. Si una fuente de poder genérica vale 500 pesos, una buena vale tres sí. mil. Así de diferente. Y, acu y acuérdate es también Ojo, también las fluctuaciones y la volatilidad del mismo precio y obviamente ah, también uno, eh, sí, 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 y que con el también. tiempo es que, que es una parte muy importante y, y también que con el tiempo se vuelve más difícil minar, requiere más procesamiento. Sí, uh, eh, más, pero vaya, para, para, con eso lo sustituye. Así me entendí, lo entendí. Que una tarjeta gráfica es un minion, punto. Así me dijeron es una persona más que está que está minando por ti. Así lo, 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 lo entendido. Y obviamente está la persona que está como, pues, el morir supervisando y este sí, a este no, a esta moneda sí. Sí, eso, o, sí, Ahí sí ya lo entendí, pero el, 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 el tener más tarjetas gráficas te da la oportunidad más. De, de, de tener más este. Eh, dijeron, es como la, lo de la bolsa, como ves en las películas que están grite así, pero digital. Yeah. Y tienes que tener yeah, o sea, soldados digitales que sabe. hagan que, que, en este caso, son las tarjetas gráficas. Sí, y no solamente y como, más. Como, como, tú dices, ¿Vale? como tú dices, no solamente estar enfocado. A una moneda en particular por decir vamos a minar bitcoin no no le tienes que estar cambiando y tienes que estar viendo no, ah. eh, ellos eh, digo, de, de fueron seis fueron por, de, los, de los siete que yo que yo les instalé todo el rack eran usaban chía este, este se enfocaban en chía y los otros sí lo hacían este, de otras. ¿Cuáles? Ah. Las que tuviesen eh, al mejor eh, oferta y demanda en ese momento. Ya, pero la justo, que el, yo escuché que hacían era, o sea, es, es, es como si es como multimedia, es igual a una bueno, criptomonedas es igual a chía. pero minar criptomonedas es con la chía. Eh, con chía. Arturo, una, una más y te colgamos. Ah, bueno, <laughs> si quieres le tiro al productor que me dejen visto en el WhatsApp, bueno, <laughs> si quieres. Ya me dejó visto mi novia, pues ahora el productor me dejen visto, pues sacan hijo. Yo sí cuelgo, eh, yo sí cuelgo. <laughs> Oye, Arturo, no. Hyper sí, pero tío, o sea, eh, y, y me tocó otro otro cliente que obviamente él tiene paneles solares por lo recuperar los tres meses. O sea, creo sí, que a los sí. cuatro. Obviamente, porque ahí es otro tipo de inversión. Claro. Pero me tocó, o sea, como, y fue ese común denominador: eh, hijos gamers, papás sí. que criptas monedas, más otros negocios. O sea, eh, lo que sí. yo aprendí de ahí y de que criptomonedas es un es una opción más, me sobró dinero órale, claro. lo dedico a esto claro. no voy a poner en riesgo la hipoteca de mi casa, mi seguro gastos médicos o sea, la colectura en claro. criptomonedas no tengo, me sobran 100 mil pesos eh, órale, ahí van claro. y, 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 pero yo ya decidí que eso si los pierdo no me afecta porque pero, tengo otras, otros activos otros ingresos de otros de mis negocios ¿Y qué opinas aquí de Orlando, güey, que le dijo a su tía que vendiera su carro para meter la chiva? De seguro recibí asesoría del CMM. O sea, no sé, no, no mi Arturo no, o sea. Gracias, mi hermano. Siempre es un placer eh, platicar contigo, güey. Gracias por tu llamada. Te mando un fuerte abrazo. igualmente morís, hasta Andale. muy pronto. Bye bye. Gente, antes de que acabe el programa, que ya estamos sobre la hora, este qué buenas llamadas hemos tenido hoy. Qué buenas. Muy buenas. Este, antes de que acabe el programa, nada más les quiero dar como mi el, el breaking point de. Mi comentario, que les dije que se los debía aquí, sobre eh, mi opinión, lo que me gusta y lo que no me gusta de las criptomonedas. Primero les voy a decir lo que me gusta. Me encanta la ideología, el hecho de pensar en que el colectivismo del mundo puede empujar. Un token o una moneda digital, en este caso Bitcoin, la visión que tenía Satoshi allá por, por el 2008, en donde las transacciones sean transparentes, seguras, eficientes. Me encanta el tema de la inclusión, de que cualquier persona con un celular pueda transaccionar y pueda tener acceso, obviamente, a todos los beneficios que el... Tener eh, este tipo de activos y el poderlo transaccionar y el, y el hecho de poder tener su dinero eh, de esta forma les brinda. Me gusta eso, me gusta la tecnología, me gusta el blockchain, me gusta la forma de eliminar eh, intermediarios, me, me encanta la forma de tener registros seguros, transparentes, que la gente pueda confiar. Me encanta todo eso. Pero ¿sabes qué es lo que no me gusta? Sí. ¿Sabes qué es lo que no me gusta que se volvió en un artículo de especulación? Porque muy pocos le llamarán activos y muy pocos le llamarán en realidad inversiones. Me enoja que se ha vuelto en un producto de especulación, en donde la gente no sabe ni qué carajos es, que yo te puedo decir que esto es un Bitcoin, esto físico, y va a haber gente que se lo va a creer, porque ni siquiera sabe qué es un Bitcoin. Y aún así le meten una cantidad de lana esperando que suba el precio. Y el problema de las inversiones es que muchas veces se convierten en profecías autocumplidas. Que si yo creo que va a subir y le meto dinero, yo estoy empujando el precio hacia arriba. Entonces sube. Entonces la otra gente ve y meten y vuelve a subir. Ese es el problema. Y eso es lo que no me gusta de las criptomonedas. Que se han vuelto en un artículo de especulación, en donde la gente quiere hacer dinero fácil y entran a un activo sumamente riesgoso, en donde meten más dinero del que deberían y terminan afectándose. Eso, señoras y señores, es lo que no me gusta de las criptomonedas. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue otro jueves de Hablemos de Inversiones. Nos vemos la próxima semana. Acuérdense los martes del billetazo. Ahí también nos vemos por la misma hora, por el mismo canal de YouTube y de Facebook. Aquí nos vemos. Nos vemos en el billetazo el próximo martes, gente. Bye bye. Pásenla bonito.